Tómanos un minuto. Levanta tus manos por unos minutos ahí. Y yo quiero que tú lo llames. Llama al Espíritu Santo. Dile: bienvenido a este lugar. Muévete y haz como quieras hacer. Espíritu de Dios, eres bienvenido. Y sé que te ha estado moviendo, pero te hacemos presente en estos minutos. Siento a Dios sobre este lugar. I feel God's anointing, God. Hallelujah. Alguien grite hallelujah. 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 Somebody hallelujah. Somebody hallelujah. Vamos, alguien que grite hallelujah. 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 Oh my God. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tienen espacio para algo más? ¿Puedo fluir esta noche? ¿Puedo fluir? A ver, ¿habrán cuatro locos que están dispuestos a romper el techo? Por allá, ¿habrán cuatro locos que están listos para romper el... No lo siento acá, cuatro locos, necesito cuatro. Alguien tiene que estar listo para romper el techo. My God, Speedy Only God. Siento el poder de Dios. Algo va a pasar aquí. Los ciegos verán. Los sordos oirán. Los mudos hablarán. El cojo saltará. Están listos los paralíticos para salir corriendo y romper el techo. Are you ready? 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 Jesus. 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 Alguien que grite aleluya. Alguien que diga santo. Pero no te quedes callado. Sacude. Muévelo, provócala. Shama, Shabarabaya. Siento a Dios moviéndose. Yo le dije: Señor, ¿qué hago? Los siervos han ministrado, han fluido. Alguien grite prophesy. Grite profetiza, hijo de hombre. Y la mano de Jehová vino a mí y me llevó en el espíritu al valle de huesos secos. Y eran secos en gran manera. Y me dijo Jehová: profetiza, hijo de hombre. Y yo profeticé como se me había dicho. ¿Alguien está listo para oír la voz de Dios esta noche? ¿Alguien está listo para oír la voz de Dios? No me gusta empezar así como voy a empezar. No me gusta empezar como voy a empezar. Los que me conocen ministrando saben. Shelaba Samalaya Sama. Yo vi un niño caminar por aquí.
Yo vi un niño de un suéter blanco caminar por aquí. Un niño. Yo vi un niño de un suéter blanco caminar. Un niño lo vi caminar por aquí, tiene un suéter blanco. Creo que le vi unos anteojos. ¿Dónde están los padres de ese niño? Hay un niño con un suéter blanco. Yo lo vi caminar hace tiempo. Lo vi con unos anteojos. ¿Están los padres aquí? Siento a Dios. Ojalá los padres no se hayan llevado a este niño. Vi este niño aquí. Abaya Shama Labra Hanamaya. Eco Borrobo Shanda. Dejalo venir a mí, no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Ubregele Baya Shanda Labaraya. Consígame ese niño y tráigalo aquí. Que Jehová lo va a ungir. Le baba ba shanda la barra mahaya le. Li baba baba barra malabranda la rara bra. Le borro broshila marra marra marre. Le papa palabra masaba la brahaya. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios esta noche. ¿Cómo estás? ¿Y los padres por qué se quedaron allá? Vengan. ¿Cómo tú estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Siete. Y Mahayana Brahala Masan. Traiga a los papás, por favor. ¿Quiere que yo ore por ti? ¿No quiere que ore por ti? ¿Usted no quiere que yo ore por ti? Tráigame a los padres, por favor. Usted es la mamá de él. Eres la mamá. El diablo te mintió. Y el diablo dijo que él no iba a nacer. El diablo dijo, sácatelo. Y termina inmediatamente. Pero en la sala de hospital, dice Dios, te acordarás del milagro cuando llegue el mes de junio. Y sabrás que yo soy Dios. Cuando el doctor lo jaló de tu vientre. Y una mujer chaparra morena que yo vi en el espíritu. Dijo, lo llamará Uriel. Shenama roba shama. Lo llamará Uriel. Y dice Dios, ama. Dice Dios, este niño va a profetizar. Dice el Señor, predicará mi palabra. Yo escogí a Uriel. Dice el Señor, y guárdalo y conságralo, porque lo que Dios va a hacer en la vida de estos niños será grabado y marcado a la historia, dice Dios. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios aquí esta noche? Quiero orar por los niños. Deje que lo llame, tranquilo. Déjeme fluir en el espíritu. Nemo Horrabashanda.
Hay otro niño aquí que Dios también está ungiendo en esta noche, y Dios lo está sellando. También tiene un suéter blanco, se llama Zacarías. Le veo el pelo así caído, le veo el pelo caído. Siento el poder de Dios esta noche. Dice Dios: deje a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de él es el reino. Estoy viendo 9 años de edad sobre un niño con el suéter color celeste. Otro Zacarías, dice Dios: los niños me serán el incensario. Una generación. Una. Páralo acá arriba. Súbelo. Súbelo, súbelo, súbelo. Póngamelo aquí. Dios está marcando una generación. ¿Cómo se llama él? Zacarías. Zacarías. ¿Puedo orar por ti, Zacarías? Yo dije que el niño que yo vi se llamaba Zacarías. Hay uno que tiene un suéter blanco y está aquí también. Pero luego Dios me mostró uno con suéter celeste. ¿Escucharon, verdad? Y también tenía un anteojo. Si él no es el niño, entonces terminamos de profetizar. Porque yo dije que tenía ¿cuántos años? Vamos a preguntar si eso es cierto. Si él tiene más de ahí o menos de ahí, no soy profeta. No, tengo ganas de irme a Panamá porque la gente se le acabó el culto. Ustedes escucharon cuando dije, veo 9 años de edad, ¿lo escucharon? ¿Cuántos años tiene el niño? ¿Cuántos años tiene? 9 años. ¿Cuántos años tiene? 9. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede adorar a Dios? Pero yo necesito a la iglesia que le adore. Consígame un marcador y una hoja. Los discípulos me dijeron: voy a comprar marcador y hoja por si le entra la loquera del Espíritu ahí. Quería comenzar con la palabra, pero el Espíritu de Dios hace como Él quiere. Padre, gracias. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Deje esos niños ahí. Ustedes. Siento fe en ustedes. Vengan adelante. Vengan adelante. Usted, ¿están juntos? ¿Están juntos? Venga. La verde, la del verde. Usted está junto con él, su esposo. Pues vengan aquí. Suban. ¿Nos conocemos de algún lado? No. No. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿En ninguna red social? Nunca. Nunca. Ok. Señor, gracias. Creo que mi función esta noche es edificar la iglesia. La Biblia dice que el que profetiza habla a la iglesia para la edificación. Y aunque no le profetice a todo, aunque no le profetice a todo, todos serán edificados. Manso Jarabaya. Dice el Señor: voy a traer vida donde se ha declarado muerte. La Biblia dice que había un profeta que tomó un puño de harina y la había mezclado sobre una olla.
que la, el pueblo estaba gritando, hay muerte en la olla. Y dice Dios, voy a cambiar una ciudad. Y esa ciudad no celebrará más a la muerte, dice Dios. Hoy estoy parando, dice el Señor, y a través de ustedes enciendo una lámpara. Puedo ver arriba de ustedes la bandera de México. Estoy viendo la bandera de México. Estoy viendo la bandera de México. Y dice el Señor, traigo un rompimiento sobre México. ¿Conocen México ustedes? Mexicanos. Somos mexicanos. Son mexicanos. Son mexicanos. La gloria del Señor. ¿Viven aquí en República Dominicana? No, vivimos en México. ¿Viven en México? ¿Y cómo están acá? Vinieron a recibir. Viajaron de México. Oh my God. Yo necesito que alguien alabe a Dios esta noche. Alguien que crea que México no volverá a ser igual después de esta noche. Sembramos una palabra profética sobre México y profetizo que viene un avivamiento sobre México, que viene un rompimiento sobre México, que cosas extraordinarias Dios. Una persona cualquiera, venga un momentito, venga usted, suba aquí. Padre, gracias. Hacer algo sobre tu, ¿cómo se llama él? Jonathan. Jonathan, está bien. ¿Cómo te llamas? Brian. Dios te bendiga, Brian. Quiero declarar en el nombre de Jesús que después de esta noche tu vida queda activada por el poder. Que el Señor abra tus ojos, que Dios abra tus oídos. Él va a profetizar. Él va a profetizar. Ya yo toqué mis manos sobre él y voy a hacer una sincronización profética. Escúchenme. ¿Hemos hablado alguna vez? No. ¿No me conoces? Sí, por las redes solamente. Las redes. Sí. ¿Qué número me das? ¿Qué? El 4. Ese número tú lo eliges. Ajá. Tú eliges ese número. Ajá. Tú eliges ese número. Te dije que me diera un número, ¿verdad que sí? ¿Cuál me diste? El 4. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? Yo tomo el número que Él me dio y lo vamos a plasmar en un mes sobre este niño, porque el Espíritu de Jehová está en medio de nosotros. Lo único que quiero hacer es que usted vea manifestado al Espíritu de Dios esta noche. ¿Alguien cree que Dios habla todavía? ¿Alguien cree que Dios es real? Mira, yo renuncio a lo profético esta noche. Si ese número que Él dio lo contamos en los meses y no tiene que ver con este niño. 4. ¿Cuál es el mes? 4. ¿Quién escogió el número 4? ¿Qué mes cumple el niño? Abril. Si usted no le adora, las piedras le van a alabar. Si usted no le alaba, las piedras le van a alabar. El mismo Espíritu que levantó a Lázaro de los muertos está aquí esta noche. Shandarabasaya. Hoy yo siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios metiéndose en los enfermos. Siento el poder de Dios metiéndose en los huesos. Siento el poder de Dios quebrando el cáncer. Profetizar así para los incrédulos, pastor. Hay bastante incrédulo vestido de evangélico. Ven acá.
usted quiera, tómelo de ahí. Ok, deme ese papel, agárrelo usted, ábralo para usted. Agárrelo ahí. Venga acá usted. Tome el próximo papel. Agárrelo para usted. Ese papel lo acabo de escribir o lo escribí hace rato. Hace unos ratos, antes de hablar con ellos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Gladys. Gladys. Gladys, ¿tú crees que Dios tiene planes contigo grandes y que Él te conoce por tu nombre y que hoy está escribiendo una historia nueva para ti? Porque lo que el diablo marcó en enfermedad y maldición no va a seguir después de hoy. No vas a llorar más porque Dios está quitando el luto, dice el Señor. Tranquila, porque hay una mujer que no se perdió, se fue con Dios y está en la presencia de Dios. Ábrame ese papel, ábrame ese papel, ábrame ese papel. Yo creo que Dios todavía escribe, como el dedo que vio Daniel escribiendo. Súbeme ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Gladys. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dios la conoce por su nombre. Y el Señor te dice: Gladys, mira, Gladys, después de hoy tu vida no será igual. Toda maldición se está yendo esta noche, se está rompiendo esta noche. Alguien tiene que alabar a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Hallelujah. Somebody hallelujah. Hallelujah. Alguien grite hallelujah. 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 Se están rompiendo cadenas esta noche. Se están rompiendo cadenas esta noche. Siento el poder de Dios. Se están rompiendo cadenas. Dije, se están rompiendo cadenas. Dije, se están rompiendo cadenas. México, México, México tiene muchas ciudades. Muchas ciudades tiene México. ¿Verdad que sí? Pero Dios lo conoce a ellos. Dios conoce cómo se llaman. Dios conoce quiénes son. Y nosotros vamos a profetizar sobre una ciudad. ¿De qué ciudad son ustedes? ¿Cómo? Mexicali. ¿Cuántas ciudades tiene México? Cientos. Pero como Dios está hablando con ellos, entonces quiere decir, abra el papel. ¿Qué dice allí? Mexicali. Quiere decir que hay un rompimiento para esa tierra. Dios está rompiendo, Dios está rompiendo algo. No se irán igual. Viajaron desde México hasta República Dominicana. Y Dios le habló en República Dominicana. Y esto declara algo. República Dominicana será la tierra de los videntes. Será la tierra donde la gente va a venir a consultar a Dios. Pero alguien tiene que celebrar eso esta noche. Alguien tiene que abrazarlo. Parabashama, Rebababasabara. Siento un poder aquí, siento un poder aquí. Siento un poder, siento el poder de Dios. Mira, 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 mira. Levante esa silla de rueda. Levántela, que Jehová. Levántela arriba, que el poder de... Alguien tiene que alabar a Dios. Jesus. ¡Wow! Va. Alguien que adore, ¿dónde está lo que? Alguien tiene que alabar al Cristo que se adora aquí. Está vivo. ¡Woo! Shababa la playa. Él está bajo el poder de Dios. ¡Aleluya!
Él está bajo el poder de Dios. Alguien que alabe la gloria. Alguien que alabe la gloria. Alguien que adore la gloria. Alguien tiene que alabar a Dios. Somebody sing hallelujah. Jesus. 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 Mire, mire el poder de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Oiga, suelta esa muleta, mujer. Suelta esa muleta y sal corriendo. Está bajo el poder de Dios. Suéltalo. Eres sana. Eres sano por el poder. Eres sababalabrashama. Y pacata lebosai. Siento poder, siento poder, siento poder, siento el poder. I feel a power. Siente el poder de Dios. Jesus. 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 Mira, 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 mira. Se está moviendo. Se está moviendo el poder. 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 Poder de Dios cae. Poder de Dios cae. Shabanda la basaba, pipa la basaba, perra basaba. Dios mío. Veo seres raros aquí esta noche. Veo seres raros esta noche aquí. Yo no sé, estoy viendo un ser que no toca el piso. Mandere Bosama, León, estoy viendo un ser que no toca el piso. Rebarabasama, Irrabarabasaya, Rebarabasaba, Endalabasaya, Nicahabalayaso, Rebarabasaya, Basaya. Cuando miré hacia allá, vi un león gigante que venía con unos pasos agigantado. Él vino a rugir. Él vino a rugir aquí esta noche. Déjalo que ruja. Déjalo que ruja. Pase. Aleluya. Traigan a los enfermos, por favor. Ábrale paso, tráigalo. Está la nube de Dios aquí. Shenebrahama, recibe sanidad, mujer. Mande rebrosama, Ibarabasaya, recibe sanidad. Ebrahaya sama, Ibrahay, Lefanaya sa, Lifanabasama. Diablo, quita tu mano, por su llaga fuimos sanos. Quita tu mano de los huesos. Cáncer te maldigo. Ceguera fuera. Sordera fuera. Libre. Eres sano. Y Shandere Basama. Iban a Basaya. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Eso se acabó hoy. Ahora estás caminando. Ya no te van a cargar más. Amán, Sahara, vaya. Iba, Sanda, y será testimonio del poder. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Recibe el poder. Power, 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 power. Se va, 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 va,
ábrale paso, corre. Eso salta. Diablo, se acabó hasta hoy. Suelta a ese hombre. Él es. Mueves montaña. Mira, 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 levántala. Levántala. Levántala, está sana. Poder. En el desierto, yo creo en ti. Póngalo para allá. Siéntelo. Siento poder. Mujer, mujer, mujer. ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser sana? Deme ese bastón. Deme ese bastón. Camine, que usted está sana. Camine, 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 vamos, ábrame paso ahí. Ábrame paso, vaya corriendo, corra, 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 corra. Tienes tus mejores días. Hay poder, hay poder, hay poder. Montañas. Hay poder. Yo Jesus name. En ti. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Power. Shabbat te debo saya. Oiga, los paralíticos, levántese. Párese de esa silla. No es la mano del profeta, es el poder. Párese en el nombre de Jesús. Sube esa silla. Sube esa silla. Sube esa silla. Súbela arriba, arriba. Súbela arriba. Levántela, levántela. Sana. Poder. 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 Recibe el poder. Recibe el poder. Hueso seco. Oí palabra. Oí palabra. Alguien que adore a Dios. Alguien que adore. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. ¿Qué pasó? Mire. Está saltando. Sal de ahí, a ver. Salte ahí, déjeme ver, déjeme ver. Deme el espacio ahí. Un poquito de espacio, un poquito de espacio. Shanda vaya, Sama. ¿Cómo te sientes? Se fue. Ya no vas a usar más eso. El poder de Dios te sanó. Marabasanda daba Sama. Urrabasanda daba Saya. Los ciegos ven. Los sordos oyen, los mudos hablan. Padre, métete en los huesos. Jehová, métete en los huesos. Tú eres el mismo de ayer, hoy por los siglos. Recibe tu sanidad. Recibe el milagro. Reboya Sama. Reborra palabra. Tú mueves montañas. Yo creo en ti. Que lo harás otra vez. Abriste el mar. Yeah. Podía ver, está viendo mis manos. Recibe más, más. Alguien que adore a Dios. Mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Sé que lo harás otra vez. Vino con ella. Viene con ella y su hija también. Entonces, usted es la hija. Tienen que ayudarla a caminar y todo. No podía ver. ¿Cuánto tiempo? 6 años. Casi 8 años. Nada. Mira lo que va a pasar. Está lista para ver cuántos dedos yo voy a mostrar.
cuatro. Está viendo los cuatro dedos. Hay poder en Jesús. Alguien debió adorar a Dios esta noche. Alguien debió alabar a Dios. Somebody sing, somebody sing. Familia, levánteme la mano, la familia acá. ¿Dónde está la familia? Levante la mano, la familia. Le estoy preguntando con quién ella está aquí. Dice que la familia. Son la familia. Vengan acá. Vengan aquí. Ushama ya lo enfai. Gloria. Riforro Mahaya la Sama. En ti confiaré. Se están rompiendo. Promesas y tú eres fiel. Alguien tiene que adorar. Confiado andaré. En tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa. Así que en pie son entonces bien. Son todos los que están aquí, la familia. Hay más de la familia aquí. Hay más de la. Solo levanten la mano, ahí donde están, levántela. Levántela. Encienda las luces, no me la deje apagada, enciéndala. Son todos ustedes, familia. Estoy yendo a un cementerio. Oiga esto. Estoy yendo a un cementerio. Y hay una caja de chocolate que enterraron. Ustedes van a pelear. Lo que estoy viendo ahí, Rosón Gómez, son las familias. Son ustedes. Estoy viendo ahí que está saliendo ese apellido. Dice Dios, en ustedes se corta esta noche. Hay un fuego que mira, me dirijo a la brujería y declaro que se rompe ahora toda obra satánica, toda hechicería, toda mampare. Aquí hay gente que va a entrar en guerra por la familia. Se rompe toda maldición, toda brujería. Fuera, 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 fuera. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Shababababababay. Shandalabasama. Rifane avanza. Tus manos están. Chica, yo sé cuando Jehová me está mostrando algo. Satanás, demonios, escúcheme bien. Esta es la última noche en ese cuerpo. Como Jesús estaba ungido por el poder del Espíritu. Y los oprimidos eran libertados. Y los enfermos eran sanados. Porque Dios estaba con él. Ebran de Elías, Saba. Le estoy hablando a familias. Y el Espíritu de Dios me está diciendo que por años y décadas lo han tenido bajo maldición. Tu familia no progresa, no prospera. Y Dios te levantó a ti como la lámpara. Y hay gente que está aquí. Lefalaya, diablo, demonios, escúcheme bien. Hay gente que no van a ser sano de su enfermedad. Van a ser libres de esa enfermedad. Es un
toque del diablo que se va a quitar hoy. Diabetes, te vas. Shande de basama. Cáncer, fuera. Demonios, salga. Fuera. 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 Diablo, suelta a mi familia, suelta a mi casa, suelta a mis hijos, suelta al matrimonio. Diablo, fuera. Hay alguien que hace violencia aquí. Shabaya, yo necesito violencia por un minuto. Saca tu arma. La iglesia no tiene espada en la mano, la tiene en la boca. Suelta la espada. Shabala Braya, se cae, 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 se cae. Ahora, ahora. Puta la basada, Jaya. Sé que lo harás otra vez. Urra bandeja, Jaya. Suba la bajada. Urra mamá. Tráigala. Tráigala. Raman Sohaya, give the worship the Lord tonight. Give the praise to the Lord tonight. Yeah. Give the worship to God. Woo. Woo. From the bottom of my heart, I praise you. Libre va leva sai. Urra baba saba ya. Urra kaman saba. Eres sana, niña. En el nombre de Jesús. Mira, mira, se está parando. El poder lo está llenando de fe. Y kamasa, esa silla no es tuya. Esa silla del diablo. Sano, recibe poder. Hay un poder que está cayendo aquí, amados. Señores, hay un poder que está cayendo aquí. Hay un poder que se está moviendo. Déjalo que se mueva. Mira, mira el poder de Dios. Mira el poder de Dios. Muestra la silla ahí, muestra la silla. Ahí está el power. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Osaya, para, vaya, sama. No vas a salir igual de aquí, mujer. No vas a salir de aquí igual, hombre. Llénate de ese poder. Aplauso. Llénalo de tu fe y tu poder. Señor, llénalo, cuídelo, llénalo de ese poder. Su Cristo es el mismo. 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 Su Cristo es el mismo de ayer. Es el mismo de hoy. Diablo, quita tu mano. Quita tu mano, Satanás. Quita tu mano, Satanás. Quita tu mano, Satanás. Hay sanidad. Quita tu mano. Yo quería predicar Pastor.
Ministros, yo quería predicar. Me encanta la palabra. Tenía misterio para compartir con ustedes. Por el poder de Dios está interviniendo. El Señor me habló ayer en Panamá mientras estaba en el monte orando. Y el Señor me dijo: te envío a ese lugar para activar a mis siervos y mis siervas, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Dios. Los profetas no se irán igual de este lugar. Amado, yo estaba orando por ustedes anoche. El pastor me llamó y estaba aquí preparando. Yo estaba en el monte quebrantado. Le dije: Señor, yo voy a ese lugar, pero ¿quién irá conmigo? Y vi dos ángeles que se posicionaron a un costado de mi lado. Y esos ángeles están aquí esta noche. Eso, ¿alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Yo creo que usted no me está entendiendo. Yo estaba en un culto. Mira el poder de Dios moviéndose. Donde llegó un predicador. Y sucedió algo semejante a esto. Y él dijo: hay ángeles de Dios moviéndose aquí. Señor, esa fue mi noche. Porque yo le dije a Dios: ábreme los ojos que quiero ver, y afina mis oídos que quiero escuchar. ¿Habrá alguien que me esté oyendo aquí? Esa misma noche Dios le está repitiendo sobre ustedes. Si alguien le está pidiendo a Dios, pues levante la mano arriba. Hay una activación. Hay una activación. ¿Sabe cuándo hay poder? Cuando el Espíritu viene sobre ti. Y de repente estaban reunidos, unánimes, y vino el Espíritu de Dios sobre ellos y cayó con poder. Habrá alguien que levante la mano y reciba. Reciba, recibe, recibe allá arriba, recibe acá abajo, recíbelo. Tómalo. Yo sé que tú mueves montañas, pues creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Lo abriste más en el desierto. Esta noche Jehová lo hace. Levanta las manos ahora. Power. Poder. Poder de Dios. 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 En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, sanos. Por el poder de Dios, activamos tu poder, Señor. Activamos tu poder, Señor. Me brajará la basa y pracarramos acá. Suban algunas gente que estaban enfermas, que recibieron sanidad. Suban aquí. Deme algunos testimonios. Deme algunos testimonios. Deme algunos testimonios. Te quiero a ti y nada más. Nada más. Nada más. Nada más estará. Tienes poder. Te quiero a ti. Tienes poder. Y nada más. Suba. Nada más. Nada más estará. Te quiero a ti. Nada más. Y nada más. Tienes mareos. Nada va.
Te quiero. Deme, vamos a sumar algunos testimonios. Suba. Ayúdeme a subirla a ella. Ayúdeme a subirla a ella. Dame un espacio para que pueda subir. Dios te bendiga. Te marco como profeta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deme, testifícalo. Testifícalo. Dios te bendiga. Dios active tu vida en el nombre de Jesús. Pastor, por el poder. ¿Qué pasó? El Señor tenía 3 años que no podía sostenerse de pie a causa de la infección. Pero dice que se siente muy bien después de la oración y no podía estar de pie. Ahora está de pie por el poder de Dios que cayó sobre él. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el poder de Dios. Pasta, Jan dice que sufría de asma y convulsionaba mucho, pero dice que está sano por fe. Eso va a cambiar. Andaba en muleta. Con muleta andaba hoy. Con muleta yo andaba hoy. Mi hermana fue a mi casa hoy. Y yo le dije que no podía venir porque yo andaba así. Así estaba. Mire cómo está él. Mire cómo está él. Pero alguien puede alabar a Dios por eso. Te quiero. Venga acá, venga acá. A ti y nada más. Venga acá, venga. Estoy viendo algo. Estoy viendo algo. Estoy viendo algo. Veo un viaje a los Estados Unidos. Veo a Dios visitando el sector de New York. Veo a Dios yendo al lugar de Brooklyn. Te estoy dando algunas señales para que sepas que Dios está contigo y con este muchacho. Mire, usted lee la Biblia, ¿verdad que sí? Dígame un profeta. ¿Cómo dijiste? Ven acá, ven acá, ven acá. Pégate aquí, pégate aquí. ¿Cómo dijiste? Ezequiel. Vamos a hacer algo. ¿Usted cree que Dios habló a través de tu boca? ¿No crees? ¿Cómo se llama? Ezequiel. Ezequiel. Te quiero a ti. Usted no está listo para esa conversación, ¿verdad? Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada. Y nada más. Hay poder en Jesús. Y nada más. Escuchen, escuchen. Escuchen. Casi vamos a terminar, pero oiga esto. Vamos a tener 2 días. En mayo, pastor. Pastor. 2 días en el Olímpico, ¿verdad? La media naranja. Juan Carlos Sárriga y mi persona, ¿cuál es la fecha tentativa que vamos a tener? Probablemente 8 y 9. Antes de la actividad de la Romana, queremos que lleven a los enfermos. Vamos a tener más tiempo. Vamos a comenzar más temprano. Tuve que ministrar de esta manera para poder cumplir con el Espíritu de Dios. Pero vamos a estar aquí porque República Dominicana es tierra de avivamiento, tierra marcada por Dios. Y no hay, mira, el diablo que se mude con toy maleta, que esta ciudad va a temblar el poder. Escúcheme esto. Escuche esto que voy a decir para despedir. El Señor me mostró, pastor, y se lo diga a la iglesia en Panamá. Vi muertos resucitar. República Dominicana será noticia mundial de este acontecimiento, que en cualquier momento pasará en algunas de las campañas y la cruzada
Y lo más bonito es que ustedes serán testigos de ese poder. Yo te quiero más. ¿Sabe por qué no se van a ir igual? Porque sus ojos y sus oídos no solo escucharon un mensaje y una palabra, evidenciaron y son testigos del poder de Dios. Y lo que vimos y oímos, esto hablamos y esto testificamos. Dios bendiga a República Dominicana. El poder de Dios es sobre ustedes. Amén, amén. ¿Qué pasó? Pastor, aquí hay gente que ha estado en silla de ruedas, vino en silla de ruedas, pero ahora están caminando, otros están haciendo el esfuerzo, caminando por allá, mujeres que estaban en silla de ruedas, están avanzando por el poder de Dios que está sobre ellos. Soltó la silla de ruedas también, y el Dios que comenzó la obra la va a perfeccionar y la va a terminar en el nombre de Jesús. Padre, Señor, gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les amo y gracias por su tiempo y su espacio. Dios lo guarde en su salida, en su entrada. Dios guarde su acostar y levantar. Les bendigo, República Dominicana. Les amo, mi segunda nación. Gloria a Dios.